Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Con gran expectativa, Villa Ballester recibirá este fin de semana la UNLU de lo que será la definición del Metro Apertura 2015. Y vamos a seguir con nuestra identidad de juego, que es defender fuerte y tratar de subir de contra. Eso es lo que nos caracteriza, con eso obtuvimos todo lo que estamos logrando y creo que esa es la base, defender fuerte y tratar de contragolpear y correr todo el partido. Cuando nos toque jugar el posicional, tratar de hacerlo lo mejor posible, pero ellos tienen grandes jugadores y creo que la defensa es fundamental. Y sabemos que tienen jugadores interesantes como Fede Pizarro, Fede Fernández, Juanpi Fernández, Luca Zetti es un buen jugador también. Yo creo que en esos cuatro jugadores nos tenemos que cuidar mucho, tienen un gran tiro de afuera, los tres de primera línea, que son los dos Fernández y Pizarro, tienen gran poder de lanzamiento, gran variante. Yo creo que eso, tratar de defender, ver de no llegar a tirar alguna personal, pero en el caso de que sea indispensable la vamos a tener que hacer, calculo sobre Fede Pizarro, vamos a tratar de no llegar a eso, pero la clave es la defensa. En base a la gran defensa, a la gran portería que tenemos, Leo, no creo que contemos con Leo Maciel que se va para España, pero el segundo de Leo es Tommy Villarroel, que es un gran arquero que está en la selección junior, así que defender fuerte, subirlo de contragolpe. Ellos saben que jugamos a eso, así que van a replegar y van a tratar de bajar, así que estamos trabajando muy bien la segunda oleada, es decir, llegar a los 9-10 metros de ellos y ahí volver a iniciar el juego y tratar de liquidar el gol en segunda oleada. La verdad que estábamos muy bien, estábamos diezmados por la ida de Julián Sotocueti y de Mati Jovena, que son dos jugadores importantes. Pero más allá de eso lo pudimos sacar adelante, no estuvimos como el año pasado que realmente nos fue muy bien, pero lo fuimos sacando, caímos con Word y nos dio un poco de miedo, pensábamos que estábamos afuera, pero bueno, nos dieron otra vida y hay que defender el título acá en casa. Yo creo que estamos bien, ojalá que se nos dé, sería el tetracampeonato y es un logro inmenso para nosotros.